Dos historias y un grupo de amigos con relatos muy interesantes. El sable de luz. Un grupo de amigos manipula un objeto y uno de ellos dice que está listo para hacer el primer sable de luz que realmente funciona. Los tres amigos están preparados para hacer historia, así que la encienden. Falla un poco al principio, sin embargo lo sorprende. Juegan diciendo que servirá para pelar unas frutas, entonces la luz crece, causando que el grupo de amigos se asuste, pero se alegran de haberlo logrado y realizan algunas pruebas de corte. Y pues funciona muy bien. Todos dicen estar muy impresionados y que a pesar del corto tamaño que tiene, es un gran invento. De repente, ellos se preocupan ya que la luz está creciendo y no desacelera. Además que dañaron el techo, pero la luz sigue creciendo y hasta casi uno de ellos sale lastimado. Su amigo le dice que lo apague o que lo destruya, pero él no quiere hacerlo, ya que tiene un plan y necesita un destornillador para sacarle las baterías, ya que si no lo hace, estas durarían como 300 años. Entonces no encuentra el destornillador, el cual es especial, y a pesar que lo buscan por todos lados, parece haber desaparecido. Y uno de ellos menciona que tienen que salir del lugar, ya que no es seguro. Entonces salen tratando de no dañar nada, y por supuesto, no lastimar a nadie, pero fallan de vez en cuando. Una hora después, el sable de luz es muchísimo más grande y muy difícil de controlar, pero un policía lo sorprende e interroga, y asustado, mueve el sable que corta varios cables del lugar. Ellos tratan de explicar que lo que hicieron se salió de control y que lo lamentan, no quieren lastimar a nadie, pero el policía, considerando que son un peligro, los apunta, causando que se asusten, y más aún cuando les dice que pongan sus manos arriba, y sin darse cuenta, destruye un avión. Y todo está siendo filmado, entonces son detenidos, y cuando les pone las esposas, el policía descubre que tiene un destornillador allí. Ellos se alegran de eso, ya que podrán apagarlo. Luego, de manera imprudente, el policía recoge el sable de luz, el cual había sido acomodado en el suelo, lo que causa mucha destrucción. La sujetan y logran desarmarla. Entonces el amigo que graba todo pide una foto en señal de victoria, pero en eso todos oyen algo, un estruendo muy fuerte. Y es que la tierra fue partida. Mientras tanto, en otro universo, el mismo grupo de amigos no se rindió y él logró construir una pistola láser, la cual es la más grande de todo el mundo. Entonces dispara, pero esta va de manera muy lenta. Además, tiene una gran temperatura. Sin embargo, se sale de control y nada puede detenerlo. La energía láser destruye la parte superior de su auto. Sin embargo, tienen algo a su favor, el tiempo, ya que, menos mal, el láser es súper lento, entonces deben pensar en una solución. Además, tienen aproximadamente una hora para evitar que las cosas empeoren. Así que corren por la ciudad y se dan cuenta que la energía causó muchos daños. Luego entran en una oficina y les dicen que hay un láser mortal gigante viniendo sobre ellos, pero a nadie le parece importar. Entonces la energía aparece, encendiendo las alarmas de incendios en todo el lugar, asustando a todos. Y luego llega nuestro amigo policía, pero muy tarde, ya que la energía destrozó a un hombre distraído. La policía trata de arrestar al responsable, ya que ahora es acusado por asesinato, y él huye. Entonces toma su arma láser y vuelve a disparar para defenderse, pero igual y lo arrestan. La energía está a punto de chocar con la otra, y cuando lo hacen, empiezan a elevarse. Y todos saltan diciendo que lograron salvarse, pero él aún está arrestado, y no piensan liberarlo. Luego pasan 2 años, y crean su canal de YouTube, y tienen más de 80 millones de vistas y más de 9 millones de suscriptores. Y este es el fin. Estos fueron 2 cortos interesantes. Y si quieres verlos completos, te dejo los links en la descripción para que puedas visitarlo y puedas darles tu opinión. Y espero que el video te haya gustado y sobre todo entretenido. Nos vemos en el próximo video. Adiós.